La identidad de género es un tema de comportamiento cada vez más frecuente en la sociedad. Se trata de gustos contrarios a las características genéticas, principalmente a partir de los 3 o 4 años. Es decir, puede ser que un niño se sienta niña, o viceversa. No es una enfermedad, no es algo que se cura y es algo que tenemos que aceptar. Entonces es muy importante diferenciar entre la identidad de sexo y la identidad de género. Es cómo me siento, o sea, qué soy, pero cómo me siento y qué rol quiero jugar en la sociedad. Platicábamos ahorita fuera del aire de una niña de 6 años mexicana, que es el primer ser humano que se convierte en transgénero, que es un término que se utiliza para catalogar a las personas que se identifican con el sexo opuesto al que nacieron. Y bueno, ahí inclusive ya más adelante, en etapas posteriores, hay transgénero que sufren modificaciones en su cuerpo, o sea, se hacen cirugías para pertenecer al otro sexo. El problema es la aceptación y la crítica social, la discriminación, un tema que debe tratarse con expertos. ¿Cómo detectarlo? En el día a día con nuestros hijos, con los niños, nos vamos a ir dando cuenta qué cosas quieren hacer. Si quieren jugar con muñecas a pesar de ser niños, no pasa nada. Pero si esa conducta se repite constantemente y evita hacer cosas propias de su género, hay que llevarlo con un especialista para que platique con él y no debemos de forzar su cambio a la otra identidad. ¿Cómo tratarlo? Pues y justamente también, ¿no?, a través de la psicología, con expertos que puedan canalizar esa energía y esas emociones y esos sentimientos hacia lo que haga feliz al menor, que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, los padres debemos de estar conscientes que nuestra principal función es guiar a nuestros hijos hacia una vida plena, hacia una vida transparente, hacia una vida en donde nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Y es que si esto no se atiende, puede derivarse en distintos trastornos de personalidad. A partir de la educación formal, que normalmente se da en la primaria, hoy se conoce como bullying, pero siempre ha existido. Las burlas, los castigos, el hostigamiento por parte de los niños es implacable. Y entonces se podrían convertir en niños muy tímidos, muy inseguros, socialmente no aceptados. Entonces tenemos que tener la mente abierta y darle rienda ancha a eso, ¿no? Israel Ricardi, Noticieros Televisa.